complicado porque el festín no solamente es un problema a la hora de las peleas, sino también a la hora de los objetivos. Sí. Porque puede no estar el jungla y el festín tiene un daño similar a lo que es el castigo. Es decir, hablamos de que puede llegar a sacar 800, 900, 1000 de vida a un objetivo y eso es prácticamente... Está quizás un poco más a favor de Savage. Hay algo de visión para Nahuara, pero no demasiado. La acaba de colocar Shuriken y hasta ahí está. Y ojo porque en el carril central va a llegar Buffy también intercambiando muchísimo daño. Va a recibir Shuriken, va a terminar cayendo y primera sangre imaginaria. Ahí entonces, a manos de Strange. Te decía, la presión que le había ganado justamente Savage y un Shuriken que no tenía nada para responder. Justamente Sorin o Sorin que intenta, pero va a recibir mucho daño también. Le fuerzan el destello. Se manda abajo de Torre Goofy. Va a recibir muchísimo buena daño reacción, también. Se muere. No, como llega Manuel Capa ahí. Termina. Y bueno, mejor que se la llevó igualmente en este caso Sorin o Sorin. Bien parado y ganando la posición. Podría quedárselo. El tema es que esto se va a pelear 100%. Solo de Smite. Exactamente, va a ser un 50-50. Pero cuidado porque lo terminan soñando bien. Goofy que quiere entrar, no llega, no va a pasar mayores. Queda Manuel Cap mal parado. Tratan de sacarlo vivo de ahí, sin embargo, si moría no se podía hacer absolutamente nada. Por parte de Pani, cuidado porque esto va a ser una pelea. O eso aparenta. Quiere quedarse con el objetivo de la gente por parte de Savage, pero viene el daño por parte justamente de Nahuara. La pelea que da comienzo, viene la definitiva que robaba Strange. La onda de choque que no conecta absolutamente con nadie. Va a terminar cayendo Strange. Sí, ¿en manos de quién? En manos de Wesker. No, en manos de Seeker. Wesker forzaba el destello, queda mal parado, va a terminar cayendo. En manos de Lack, entonces el uno por uno, pero quieren más porque van por tal destello. Va en busca de Seeker, que termina forzando el del para salir. El tema es que pueda, porque aún queda en una zona comprometida y va a terminar. Inútil en el sentido que no tuvo ningún efecto. Absolutamente exacto. Ningún efecto. Ojo pero, acá. Bueno, fue porque entró de una forma ver, por ahí medio Sony. Creativa. Pero llega Pan, también está la piña sí. Explosiva. Igual, le forzan el destello ahí, termina cayendo de una forma que te ofrece un poco más de ventaja individual en algún punto y puedes mandarte estas cosas que a veces no tienen mucho sentido. El tren explosivo Pan. También Pan que recibe muchísimo daño. La definitiva parte de Serafín va a terminar cayendo a manos de, finalmente, de Seeker. Pensé que se lo iba a dejar a... Yo también, bien. Hubiese pero sido cuidado bien. Porque en las inmediaciones está ya directamente Buffy y viene el Gravitatum para ponerlo en el suelo. También venía la avalancha de las sombras. Ahora para adelante con el Enormizar. La onda de choque que era buena. Shuriken hace tiempo y cuidado porque va a terminar cayendo. ¿Quién? Hablamos de Buffy. Por lo poco no termina cayendo y ahora sí porque venía el Mata Reyes por parte de Strange que queda expuesto y cuidado porque quiere la vida. Él también, la jabalina que no conecta, no va a pasar a mayores. El daño contra la torre no alcanza. Aún así, para confirmarle, cuidado con la llegada por arriba que viene Seeker también a sumarse a la pelea. ¿Tiene la definitiva? No, pero tiene el panzazo y el destello. Tampoco tiene el destello, tiene el panzazo. Buena definitiva robada ahí por parte de Strange que podría tranquilamente desentenderse. Y me parece quizás en un punto innecesario porque, de hecho, si me decís, estamos intentando llevarnos la primera torreta. Bueno, puede ser, pero la primera ya había caído en el carril superior. O estamos intentando matlo considerando que tenemos visión atrás y no hay nadie para... El partido de ayer quizás desde el draft. Ojo que no los están viendo. Y cuidado ¿eh? Porque no los ven. Bien decía, venía una definitiva tras otra. La que queda complicado va a terminar cayendo en manos de Wesker. El combo que era completo, la fuerza del viento para acercarse, para generar el daño. Y cuidado porque también querían reclamar la baja de Cree Cree que aún no tenía el destello, sí su definitiva y por arriba también iba a caer Strange. ¿En manos de quién? En manos de Sorin o Sorin con su segunda baja. Y ahora cuidado porque está por aparecer en cuestión de segundos. Goofy que se está curando igualmente. Ojo, con la Pan. Fruta miel Pan que está muy agresivo. Termina silenciando a Seeker que es una fuente bastante importante de daño. Ojo, ahora. Central ahora. Y no va a haber tampoco con qué responder justamente este Heraldo que se lo va a llevar sin problemas. Savage y vamos a ver dónde lo va no a estar. Sé si lo ideal. Es el tercero, ¿eh? Exacto, no sé si era este dragón por esa torre. Creo que era dejar a uno solo peleando la presión de la torre y que otros cuatro vayan a pelear a hacer tiempo para el dragón para después poder hacer un 5 versus 5 tranquilo. Pero bueno, van a ir a buscar el dragón. Necesita sacarlo la gente de Savage porque es el alma de dragón para Nahuara. Por eso mismo que va a pelearlo. Y cuidado porque Pan está esperando. ¿Y de qué manera? Ruptura sobre tres jugadores, pero también estaba el disengage por parte de Seeker que venía del otro lado. Las definitivas que terminan conectando. Quedan poca vida, mitad de vida. De hecho, justamente Buffy, pero venía el usurpador por parte de Strange para dar vuelta a la pelea. Dos bajas para él, una para Pan que quiere la segunda también para él. Cuidado porque van a ir con la vida de Sorin o Sorin y va a terminar cayendo. Sí, ¿en manos de quién? En manos de Pan con el festín. Triple baja para Strange, dos para Pan y el dragón se lo va a llevar Savage. Bueno, repetimos un poco lo que venimos viendo a veces de Nahuara llevándose tres dragones y no pudiendo concretar el cuarto también. Pero también esta selección en manos de Strange. Ahí Seeker que absorbe daño innecesariamente y demás. Pero cuidado porque venía muy bien el combo. Ahora sí que va a terminar desapareciendo Lack. Y quieren quedarse con la torre del carril central. Aún no es mucho, pero parece absolutamente nada. Sí, Sorin o Sorin queda muy posicionado, también termina cayendo. Finalmente Manuel Strange llega a la balacera que no puede hacer demasiado. Manuel Cap que ya no tiene lugar a dónde ir. Silenciado y muerto. Finalmente a manos de Pan entonces. Y lo que decíamos, bueno... Es bastante difícil de frenar. Es el momento para Nahuara de acelerar las cosas.
No tiene el festín, está bien, pero no hay un problema porque no es un 50-50, no es una pelea constante entre castigo y castigo, y esto no lo pone en situación de incomodidad a la gente de Savage para asegurar el objetivo de forma tranquila. Un Savage desprolijo en comparación de lo que se vio últimamente, y un Nahuara que... sin ningún tipo de problema porque nadie le puede decir absolutamente nada. Y el dragón que va a terminar quedando en manos de Savage. Puede conseguir los cuatro si es que no cierran el juego antes, porque hasta el momento van acrecentando la ventaja de oro poco a poco cada vez más. Que pueda adelantarse la gente en Aguara y ahí empiece. Cuidado porque Pan sí está por detrás. Daba Fechek también acá. Seeker que va a quedar comprometido. La avalancha de las sombras en contra de quién, de Manuel Cap. Que lo quieren sacar de la pelea. No quieren que use la definitiva. Lo mismo hacía del otro lado. Venía la balacera en respuesta. Sin embargo, Strange todavía tenía el reloj de arena de Sonia. Se queda mal parado. Fugado, opción después del destello, confirma la baja, se la llevará igualmente, sí, lo que se cura, no hay corta cura, de hecho, por el otro lado, y va a terminar cayendo Seeker también. Cuarta baja para ellos, sigue en pie Manuel Cap, sin recursos, poca vida, y lo está corriendo, lo persigue Buffy, que quiere confirmar la baja, y le va a terminar confirmando también un exterminio para la gente por parte de Savage, que se van a llevar la torre, el inhibidor, y también la partida. Sí, así es, ya no hay más nada para hacer claramente. La última pelea donde Pan se termina posicionando por detrás, termina cambiando bastante las cosas porque hace que Nahuara entre directamente no viéndolo a Pan ahí y bueno, justamente era un error entrar no viéndolo. Bueno, creo que esperaba un mejor juego de Nahuara, me voy un poco con...